los resultados de la autopsia a Silvina Luna. Porque vos decís ahí, pero ¿qué? ¿Ese resultado no está? No, había resultados preliminares, pero finalmente los estudios continuaron sobre el cuerpo de Silvina Luna y los resultados demoraron muchísimo porque, según algunos periodistas, están diciendo que hubo mucho dinero por parte de Lotoqui de por medio como para dilatar los pasos de ese resultado, ¿no? ¿Qué es lo que tenía en su cuerpo Silvina Luna? Sí. Lotoqui se encargó siempre de desmentir que todo lo que él le inyectó, este metacrilato, no tenía absolutamente nada que ver, que era un producto que estaba avalado, por eso se podía comprar y por eso se podía inyectar, pero bueno, no para grandes dosis y menos para el cuerpo. Finalmente se encontró un sinnúmero de elementos químicos mezclados con siliconas y un pegamento sulfurado. Todo ilegal, se usa para rellenos, pero las cantidades que se usó en el cuerpo de Silvina Luna fue letal. Se encontraron microesferas con acrílicos, que son los que provocaron los inconvenientes de 8 a 10 años después. Lotoqui sabía a la perfección el daño que causaban este material, solamente con Silvina Luna, sino también con todos los que se los iba inyectando, que son muchísimas las personas que tienen este material en el organismo. Con respecto a Silvina, encontraron este material en la cola, en las pantallas, en las rodillas, en las intercostales, en los pectorales, en el abdomen, en la cadera y en los muslos. Pobrecito. Estaba totalmente desparramado. Todo desparramado por todo el cuerpo. Y que no se podían sacar ni, bueno, era... Su muerte, y su muerte iba a ser algo que iba a ocurrir porque no había forma de extraer el famoso metacrilato que, al parecer, Lotoqui siempre supo, como médico que es, que lo que estaba inyectando iba a tener consecuencias letales en 10 años, al menos. Que es lo que finalmente pobre la gente ocurriendo. Que ha pasado por allí y que todavía y que no tiene síntomas y que tiene. Porque ese material está en el... Y son muchas artistas. Sí, bueno, hicimos una nota acá hace poco a Nerina Sist. Nerina Sist es una de las que se operó con Lotoqui y que ya empezó con algunos problemas. Tratamientos, sí, porque siente dolores. Verónica Ojeda no se había operado. Verónica Ojeda también es una de las que se operó. Muchas. Bueno, Steffi Cipolitaki es una también las que ha llorado muchísimo ante esta situación porque ella dice, yo en 10 años, a mis 50 y algo, hay probabilidad de que me termine muriendo por material que está desparramándose en el organismo. La verdad que un desastre lo que hizo Lotoqui, quien... Bueno, por fin la justicia le quitó este aval, esta capacidad que tiene para operar y durante 10 años no podrá ejercer la matrícula. No puede ejercer la medicina. No puede ejercer la medicina y está detenido, está preso, pero no por la muerte de Silvina Luna, está detenido por la muerte de Cristian Zárate, que es otra persona que se operó con él y que también se la desparramó en el cuerpo. Ayer comentaban algunos periodistas de Buenos Aires que los primeros ensayos que hacía él, que hacía Lotoqui, era con chicas de la calle que estaban que trabajaban en la calle, prostitutas, y con algunos muchachos que se transvestían y que no tenían condiciones para pagar. Claro. Entonces hacía sus ensayos con esa gente que anda a saber qué habrá sido de esa gente que son anónimos, ¿no? Vaya a saber. Y que lo mismo que le va a pasar. A la larga va a pasar. Bueno, sin ir más lejos, su propia mujer, la actual esposa de Lotoqui, tiene en su cuerpo este material porque ha sido operada también por él, con la diferencia de que su esposa lo defiende a muerte y dice que nada que ver. Claro, y que ella no tiene absolutamente nada en su... Bueno, Pamela Sosa es otra de su ex. Pamela Sosa fue una de las que también levantó bandera como diciendo, yo no sé qué tengo adentro de mi organismo. Y casi todas, él ensayó con un montón de vedettes también medio, porque con esto de que es canje y que se las ofrecía por nada, de dinero, solamente a cambio de unas fotos, bueno, le costó la vida. A los especialistas. Claro, también. Se puede encontrar en los consejos médicos, en las sociedades de cirugía plástica y estética, ellos tienen quiénes son los que pueden realmente hacerlo. Este no estaba ahí. Sí, no, porque aparte él no es cirujano, él es médico. Solo médico. Pero lo que explicaban... Me parece que es cirujano nada más. Lo que pasa es que lo que explicaba, me explicaba una médica especialista en cirugías estéticas, ella me explicaba que en algún tiempo la universidad te daba el título como médico... Yo soy médico cirujano. Médico cirujano, pero eso no te habilita a que pongas unas mamas o que pongas en fotos. Absoluto. Bueno, entonces como que él Lotoqui se amparó en eso. Bueno, también lo que planteaban los periodistas de Buenos Aires es
cuánto se ha desparramado por el interior del país profesionales de esta calaña, sí, que al ser anónimos, al intervenir a gente anónima... Claro, en este caso es todo público y lo conocemos. Claro, porque son el tipo se hacía notar, sí, las vedettes se hacían notar, qué sé yo, pasaban los chivos por televisiones, exacto, y hacían por las canjes redes. Por las redes. Pero ¿cuánta gente o cuántos habrá, si es que lo hay, a lo mejor no y ojalá que no, profesionales tan indignos como este? ¿Sí? Que no se sabe. Y, claro, negocio, no se sabe. Yo creo que el negocio era, te hago canje y traeme gente. Claro. Lo contó acá la, ¿sí?, chica, Nerina, esposa, sí, de Eduardo Giordano, ¿no? Claro, Eduardo Giordano. Y dijo, traeme gente, no importa, vos me nombras, pero me traes gente. Claro, quien. Ese es su negocio. Claro.